Muy, muy, muy sospechoso. Muy sospechoso. ¿Esa vaina? ¿Es una bomba? Ah, aunque no creo que una bomba huela tan mal. ¿Este fish? ¡Qué raro! Debe ser de la casera de mi vieja. Para el almuerzo. ¿Ah? Sobrino, ¿qué haces con ese espejo? Buena, compadre, ese de salón, ¿eh? Está con la chispa, está con la chispa. No, 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 en serio, ¿qué haces con ese pescado? ¿Charo va a preparar un cevichito? Uy, qué rico. O un sudadito. O los dos. No, la verdad no sé de quién es este pescado, ¿eh? Ah, ok, ¿cómo que no sabes? Oye, firma a tu hijo, no se llama el padre. Fina también, compadre. Muy gracioso. No, en serio. No sé de quién es este pescado. ¿Pero cómo lo tienes tú? Ah, porque tocaron la puerta y cuando abrí estaba tirado en el piso envuelto en un papel periódico. ¡La amenaza siciliana! ¿Qué has hecho, sobrino? ¿Qué has hecho? ¿Nada? ¿Entonces con quién te has metido? ¿Con nadie? Ese pecado es tuyo. ¿Mío por qué? Joel, un pescado envuelto en periódico en la puerta de tu casa es sinónimo de muerte. ¿Qué? Sobrino, alguien te quiere matar. Y de la manera más cruel. ¿Pero por qué a mí? Joel, ¿no te das cuenta? ¿No? ¿Cuenta de qué? ¡Tú eres el pescado! ¡No! Bueno, se parece. Bueno, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¡Tiene mucho que ver, Joel! Escúchame, sobrino, escúchame. ¿Tú has visto al padrino? ¿Padrino? ¿Padrino de quién? El padrino del mundo. Don Vito Corleone. No conozco a ese tío. Bueno, ya te lo presentaré. Escúchame. El asunto es que ese pescado significa para la mafia siciliana que Joel González dormirá con los peces. O sea, que te van a fondear. ¿Pero por qué? Si yo no he tenido ningún problema con la mafia siciliana. ¿Estás seguro, sobrino? Segurísimo. Además, a mí que me registren. ¿Y de repente con algún siciliano? ¿O alguna siciliana? ¿O alguna Cecilia? No, yo no conozco ninguna Cecilia. Pero bueno, un problema. ¿Cayetana? ¿Cayetana es siciliana? ¿Cómo se apellida? Pugani, pe. Pugani debe ser siciliano. Sí. ¿Qué problema tienes con Cayetana? Bueno, terminamos y nos la tiene jurada. ¿Nos? Sí, a Fernando y a mí, pe. Entonces es Cayetana quien te quiere dar vuelta. No solo a ti, Joel. A Fernanda también. Igualitos. Franco, ¿no? Sobre todo la partida, ¿eh? ¿Entonces también quieren matar a Fernanda? Es lo más probable. ¿Cayetana los amenazó a los dos? Bueno, cuando terminé con ella estaba Fernanda y yo, ¿no? Entonces que no te sorprenda que a Fernanda le haya llegado a su jato un Chucky. O una novia de Chucky. ¿Ustedes están seguros de eso? Escúchame, sobrino, toma asiento. Escúchame atentamente. Los saberes de Don Vito Corleone no son moco de pavo. Recuerda que si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. ¿Ah? Así es, y lo más probable es que Cayetana ya tenga pensado en cómo acabar con ustedes. ¿Y por qué no tiene que pasar eso? Bueno, el sobrino tiene que tener mucho cuidado. Sí, Cayetana demostró que es capaz de muchas cosas. Sí. Si fue capaz de enviar a una banda de delincuentes para robarle el carro a Fernanda, tranquilamente puede mandarte la moto. O la combi. ¿Ah? Y ese baño de barro que le mandó a la Grace. ¿Eso? Eso fue moco de pavo. Tengo que advertirle a Fernanda. ¡No! Voy a hablar con Fernanda. No puedes salir así nomás. ¿Pero por qué? Si solamente voy al frente. Sobrino. Puede haber un francotirador esperando que pongas un pie en la calle para jalar.
jalar el gatillo y acabar con tu existencia. Así es, Joel. Tu vida corre peligro cada segundo. Y en cualquier lugar. No, tengo que partir, Fernando. A ver, escúchame. Nosotros te vamos a ayudar. Oye, qué bárbaro. En verdad se parecen, ¿no? ¿Quiere matarnos? Sí, quiere acabar con nuestra existencia. ¿Y cómo sabes? ¿Te llamó para amenazarte? No me llamó. Peor aún, me mandó un pescado envuelto en papel periódico. ¿Y eso qué tiene que ver? Tito y Pepe dicen que es una amenaza de muerte al estilo siciliano. ¿Una amenaza de muerte al estilo siciliano? Sí. ¿Según quién? Según Vito Corleone. ¿Y quién es ese señor? ¡El padrino! ¿El padrino de quién? ¡Ay, no sé de quién me estás hablando, Joel! ¡Ay, yo tampoco! ¡No lo conozco! Pero dicen que el tío este, el padrino, sabe lo que dice. ¿Estás seguro? Sí. Si quieres, le digo a Tito y a Pepe que nos lo presente, para que nos aclare lo de la amenaza siciliana. No es necesario. Yo conozco un siciliano. ¿Quién recibió el pescado? Joel. Entonces él será el asesinado. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No, ¿y yo corro peligro también? Depende. ¿Depende de qué? De la relación que tengas con el cara de pez. Bueno, nosotros vamos a estar juntos. Hasta que la muerte nos separe. Les queda poco tiempo de vida. Los Bogani son una familia tan despiadada en esto de vendettas sicilianas. Los Picasso lo sabemos muy bien. ¿Cómo? ¿Los Picasso también tuvieron problemas con los Bogani? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Esto ocurrió hace muchos años en Sicilia. El tío abuelo Michele Angelo Picasso, un tipo no muy agraciado, pero con mucha simpatía y carisma, se atrevió a pedirle a Luca di Cocco, un capo di tutti capi de la Cosa Nostra siciliana, la mano de su hija Donatella. A Luca no le quedó otra opción que aceptar a regañadientes. El tío abuelo empezó a cortejar a la tía abuela con el consentimiento de toda la familia di Cocco. ¡Salta la ragazza! ¡Oh! ¡Bella, bella! ¡Andiamo! Ellos estaban muy enamorados. Pero lo que nadie sabía era que su amor no duraría mucho. Donatella había despreciado a Cayetano Bogani y ese desgraciado mascalzone planeó su venganza. Michele Angelo y Donatella murieron sepultados por una avalancha de tomates. Y desde entonces, los Bogani son nuestros enemigos. ¡Mamma mía! Papá, ¿vamos a morir aplastados por tomates?
Hay otras mil maneras de morir. No, Fernandita, por favor, tenemos que hacer algo, no sé. Antes que esa loca nos mate. Vámonos del país. No, yo no me pienso ir de viaje. Yo me quedo aquí. A Cayetano no le tengo miedo. ¿Qué? No le tengo miedo. Fernanda, por favor, piénsalo bien. Ya lo pensé bien, Joel. No, ¿qué tengo que hacer para demostrarle a Cayetana que no le tengo miedo? Tienes que mandarle un regalito.